Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, recordarles que estamos finalizando este mes de marzo, que estamos en esta campaña de la Fundación Futuro Cierto. Queremos impactar, hermanos y hermanas, queremos impactar a 1 millón de dominicanos. Que aporte 50 pesos por cada miembro de familia. Esto significa, hermanos y hermanas, que podemos conseguir nosotros, para los pobres, más de 100 millones de pesos. Nuestra consigna es 50 casas para 50 familias pobres, cada casa valorada en 1 millón de pesos. Pero si cada miembro de la familia aporta los 50 pesos, pueden ser 150 pesos, 100 pesos. Si 1 millón de seres humanos da 100 pesos, ya ser de dominicanos y amigos, ya serían 100 millones de pesos. Entonces, hermanos, hermanas, démonos prisa, nosotros no podemos permitirnos un siglo más reproduciendo el flagelo de la pobreza, hermanos y hermanas. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿es la pobreza una fatalidad histórica? No, hermanos y hermanas, es un producto de la libertad humana pecaminosa. Entonces vamos a unirnos, todos los dominicanos y las dominicanas, amigos y amigas, para que en este siglo XXI el flagelo de la pobreza desaparezca, hermanos y hermanas. Y los pobres ya tengan un techo digno, calidad de educación, salud. Le cuento algo, cuando yo vivía en Santiago, hermanos y hermanas, yo viví una escena que me ha marcado para toda mi vida. ¿Cómo olvidar eso? Domingo, en la mañanita, me levanto, iba a una comunidad rural como a 3 kilómetros a hacer una, celebrar una misa. Y en el camino me encuentro con una mujer, rápido, caminando, con su niño enfermo, una fiebre altísima. ¡Avié! Como 3 kilómetros caminando, había un niño enfermo y coger un carrito de concho para ir al hospital regional de Santiago. Eso fue en las Charcas de Santiago. Pues ya venía de Cayagua, mucho más lejos. Entonces, ¿cómo es posible, hermanos y hermanas, que suceda eso? Que un pobre tenga que bajar a pie de un campo, un ser humano enfermo, una niña enferma, un niño enfermo. Por favor, una ambulancia, un centro hospitalario de atención primaria en el mismo campo, una ambulancia que... No hay eso. ¿Hasta cuándo? Aquí hay mucha pobreza, hermanos y hermanas. Nosotros podemos eliminar ese flagelo. Recuerden que pensamos, hermanos y hermanas, en aportar todos los años con todos los dominicanos, dentro y fuera, 50 millones de dólares para el desarrollo de los pobres. Ya lo de clase media, clase alta, los tienen más o menos, pero el pobre no. Entonces vamos a hacer esta cadena de solidaridad y comencemos los católicos, que son 50 pesos una vez al año para beneficiar a los pobres de Papá Dios. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa. Hoy sábado, hermanos y hermanas, ya mañana comenzamos la Semana Mayor. Tenemos el texto de Juan 11, 45, 56. Juan 11, 45, 56. Ya termina, digamos, Juan históricamente también el ministerio de Jesús. Y ya el capítulo 12, Juan introduce la Pascua. La Pascua y la muerte, el inicio de la muerte de Jesús, hermanos y hermanas. Pero me detengo hoy sábado, hermanos y hermanas, en el versículo 52, donde ya se decide la muerte de Jesús después de la resurrección de Lázaro.
El sumo sacerdote dice: vosotros no sabéis nada, ni caéis en la cuenta de que os conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Profetiza. Y Juan dice: y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Hermanos, hermanas, recordar lo que estamos predicando en esta escuelita, en este programa. Los católicos de este siglo XXI, de esta época de la globalización, hermanos, hermanas, debemos orar y trabajar para conseguir este objetivo. Primer objetivo: unificar la conciencia creyente, hermanos, hermanos. Unificar la conciencia creyente en el único Dios verdadero. Este texto donde dice, es una reflexión teológica de Juan. O sea, Jesús no solamente muere por los judíos. Jesús muere para unificar a todos los hijos de Dios. Y cada ser humano es hijo de Dios. Entonces, este texto hay que relacionarlo, hermanos y hermanas, con otro texto donde dice Jesús: cuando yo sea levantado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. ¿De cuál es el trabajo nuestro, hermanos y hermanas, para hacer verdad, hacer realidad esta verdad de Jesús? Cuando yo sea levantado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. El verso 12, 30, el verso 32 del capítulo 12. Y yo, cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Trabajar y orar, hermanos y hermanas, por unificar la conciencia creyente en el único Dios verdadero. Y el único Dios verdadero es el Dios de los cristianos. Esto quiere decir, hay que conquistar a los hindúes, a los budistas, a los musulmanes y a los judíos. Todo ser humano que cree en Dios, los judíos creen en Dios. Pero no en el Dios verdadero. Ellos creen en Yahvé Dios, pero sabemos que el Dios verdadero es una naturaleza y tres personas. Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Conquistar a los judíos, conquistar a los musulmanes, conquistar a los budistas y conquistar a los hindúes. La globalización es un llamado a la unidad. Tenemos que trabajar, hermanos y hermanas, para unificar la conciencia creyente. Hay que evangelizar a los judíos, hay que evangelizar a los musulmanes, hay que evangelizar a los hindúes, a los budistas. Y esto no es tan difícil, hermanos y hermanas, cuando logremos lo primero que queremos lograr, la primera insistencia, la iluminación. Decía un hindú, hermanos y hermanas, que amaba mucho a Jesús, pero nunca se convirtió al cristianismo, que si los cristianos en la India fuesen como Jesús, no hubiese un hindú. Y el mismo Mahatma Gandhi dijo: la santidad es más contagiosa que todos los microbios del mundo. Vamos a conquistar a los judíos, vamos a conquistar a los musulmanes y vamos a conquistar a los hindúes y a los budistas desde la santidad, desde la iluminación. Y lo segundo, hermanos y hermanas, unificar la conciencia creyente en el nuevo pueblo de Dios que se constituye y se realiza en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, hermanos, y eso no es pretensión, es una verdad dogmática, es una verdad revelada. ¿Acaso no le dijo Jesús a los judíos, perdón, a la samaritana, la salvación viene de los judíos? La salvación viene de los judíos. Entonces, es el judío que nos salva a nosotros, fundó una iglesia, la Iglesia Católica. Tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. El nuevo pueblo de Dios, hermanos y hermanas,
se constituye y se realiza en la Iglesia Católica. Entonces, esta profecía de Jesús y esta reflexión teológica de Juan debe ser una interpelación permanente, hermanos y hermanas, para la conciencia católica. Jesús muere para unificar a todos los hombres y mujeres. Y Jesús muere para traernos a todos hacia Él. Entonces, hermanos y hermanas, démonos prisa. Hay que conquistar primero a los ortodoxos. Son los más cercanos a nosotros. Yo pienso, hermanos y hermanas, que ya debemos trabajar por unificar la Iglesia Católica, ortodoxos y los católicos que estamos bajo la dirección de Roma, del Papa, atraer a los ortodoxos hacia nosotros. Y la razón es, hermanos y hermanas, por esa verdad revelada. Mateo 16, 19. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa verdad revelada, bíblica, es innegociable para la conciencia católica. Y el Papa, hermanos y hermanas, esto es también un dato histórico importante, una constatación. Jesús puso a Pedro para la unidad de la iglesia. La unidad de la Iglesia Católica no la tiene ni no la tiene el ortodoxo. Las iglesias ortodoxas son iglesias nacionales, iglesia ortodoxa rusa, iglesia ortodoxa de Grecia, de Turquía, de Jerusalén, pero no tienen la unidad. Nosotros no somos iglesias nacionales. La Iglesia Católica Dominicana sin conexión a las... No. Pero nosotros somos iglesia, un solo pueblo de Dios. En la Iglesia Católica no hay iglesias nacionales. República Dominicana, Haití, Roma, Francia, no. Una iglesia. Entonces el Papa está al servicio, hermanos y hermanas, de la unidad de la iglesia. Este es un gran trabajo de la Iglesia Católica en este siglo XXI, en esta época de la globalización. Trabajar por unificar la conciencia creyente en el único Dios verdadero, el Dios uno y trino. Y unificar la conciencia creyente, hermanos y hermanas, en el nuevo pueblo de Dios que se realiza y se constituye en la Iglesia Católica. Un gran trabajo, pero nada es imposible para Dios. Y Dios lo quiere, hermanos, y los ángeles y los santos, todos los hombres y mujeres que están en el cielo, están intercediendo para que esa unidad se logre. Por ejemplo, yo digo que el Siddhartha Gautama, el Buda, para mí está en el cielo por la misericordia de Dios. Pues yo tengo la certeza, hermanos y hermanas, que el Buda, Siddhartha Gautama, por la misericordia de Dios está en el cielo, está orando para que sus adeptos en la tierra adoren aquel que le está adorando eternamente en el cielo. ¿A quién está adorando Buda en el cielo? A sí mismo, no. Está adorando al Dios uno y trino, el Dios de los cristianos, el Dios que se ha revelado en la historia. Entonces, hermanos y hermanas, démonos prisa. Tenemos tantas cosas por hacer los cristianos católicos y una de ellas es esta: unificar la conciencia creyente en el único Dios verdadero, uno y trino, y unificar la conciencia creyente en el nuevo pueblo de Dios que se constituye y se realiza en la Santa Madre Iglesia Católica. Adoremos a aquel que nos hace uno en el amor, Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro.
Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Salvador y Redentor nuestro, te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que esa plenitud de gracia que brota de tu misterio pascual, que celebramos y actualizamos en la Santa Eucaristía, amado Jesús, se haga eficaz en nuestras vidas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Hijo de María Santísima, Salvador y Redentor nuestro, te suplicamos que bendigas al planeta Tierra, que bendiga a cada ser humano que lo habita, que bendiga el pueblo hermano de Haití, que el poder de la tiniebla no impere más en esa nación y brille el reino de tu luz, de la paz, de la fraternidad. También te pedimos, amado Jesús, con esta bendición, que acelere la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, la hora de la conexión con nuestra esencia. Amén.